Estamos a punto de iniciar una Semana Santa muy distinta. Tal vez estabas acostumbrado a ir de misiones, tal vez en tu parroquia, en tu comunidad, y ahora te toca vivir esta Semana Santa en tu casa. Así que les voy a dar en este video algunos tips, algunas ideas que les puedan ayudar a sacar todo provecho espiritual de esta Semana Santa estando en casa y en familia. Bueno, en primer lugar, preparar el corazón para cada celebración que vamos a acompañar a través de los medios digitales. Aquí les recomiendo que puedan hacer su horario como familia. Bueno, el domingo no vayas a dejar la misa para las 8:30 de la noche, cuando tal vez el internet no funcione, cuando tal vez algo sucedió y ya perdiste la misa. Tienes todo el día. Prepara el mejor horario del día para que tú puedas estar con tu familia juntos en esta celebración. Y les recomiendo preparación del lugar, que esté en orden, que puedan poner incluso una vela, que puedan prepararse espiritualmente y estar juntos, puntuales al inicio de la transmisión. Algo que también les podría ayudar es a tener un momento en familia para reflexionar en el Evangelio del día. Por ejemplo, hoy que leemos el pasaje del Domingo de Ramos, pues ¿por qué no, entre toda la familia, leer el pasaje del Evangelio y que cada uno pueda compartir una reflexión? ¿Qué mensaje me llega al corazón con la lectura de este Evangelio? Y que lo puedan compartir. También nos preguntamos, ¿qué podemos hacer el lunes, martes y miércoles santo? Bueno, pues estos días pueden ser días de especial entrega y de actos de caridad y misericordia. Pero es que no podemos salir de casa. Bueno, pues hay que ser creativos y ver qué se puede hacer. Podemos hacer despensas y llevarlas a algún lugar, como familia. Podemos, no sé, donar libros. Podemos ir a un ancianato y llevar algo que necesiten. Podemos hacer una limpia en nuestro armario y aprovechar para llevar a alguien que lo necesita. Y si organizamos como familia cada día de la semana, algo distinto. Un acto de caridad distinto. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. Tantas obras de misericordia que podemos hacer a lo largo de esta Semana Santa en familia. Entonces yo les recomendaría que durante esta semana buscaran poner medios diarios para poder prepararse para este tiempo de gracia. Una preparación que busca la sanación, que busca ser liberado. Creo que todos nosotros tenemos una necesidad en nuestro interior. Y estos días de la Semana Santa es un momento de ir presentándole al Señor, de decir, Señor, sálvame. Pero ¿de qué tienes necesidad de ser salvado? Otra cosa que les puede ayudar durante esta Semana Santa es ver de qué manera van a vivir los días del Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y cómo quieren vivir su Pascua. Porque estamos caminando a la resurrección de Cristo, un camino de victoria. Pero para pasar por la victoria, antes hay que pasar por la batalla, el combate interior. Entonces sí les recomiendo que puedan buscar algún medio que les ayude a vivir mejor estos días santos. Algún retiro en línea, algunos ejercicios espirituales, alguna lectura en familia, incluso películas que puedan ayudarles a prepararse mejor. Aquí les recomiendo la película de la Pasión, que lo podrían ver el Viernes Santo, incluso el jueves, para prepararse como familia. También podrían ustedes tener una cena especial el día del jueves. Incluso tal vez, ¿por qué no?, un ritual familiar de lavadores de los pies. Un momento para pedir perdón unos con los otros. Podría ser un momento de reconciliación, podría ser un momento también muy bonito en familia y que ustedes lo pueden tener. Seguramente habrá canales que estarán transmitiendo a
adoración nocturna en algún monumento y ustedes podrán estar acompañando a Jesucristo en la Eucaristía, en adoración por una hora. Pueden hacer turnos en familia. Y también, ¿por qué no? El viernes, preparar un Vía Crucis en familia, donde cada miembro de la familia prepara una estación del Vía Crucis. Y lo pueden hacer a las 3 de la tarde, todos juntos a la hora que Cristo muere, un momento de silencio, un momento de oración, y también acompañar la celebración de la muerte de Cristo a través de los medios digitales este día. El sábado es un día de acompañar a María de manera especial en su silencio. Entonces, tal vez como familia podrían hacer un rosario juntos, acompañar a María en sus dolores y en la noche ir preparando el corazón para la celebración de la resurrección de Cristo, donde todos juntos pues pueden prepararse y cada uno pueda compartir qué quisiera que resucitara en su corazón en esta Pascua. Yo les recomiendo que sea una Semana Santa que compartan juntos, que alguno de ustedes tome la iniciativa en organizar una Semana Santa especial con su familia, que sea algo que marque también una etapa nueva en la familia, una etapa de renovación espiritual familiar, para también una resurrección familiar en aquello que como familia se necesita salvación. Así que aprovecha esta gracia, esta oportunidad de estar viviendo una Semana Santa en casa con los tuyos y pudiendo hacer un espacio para que Cristo resucite en su hogar.